buenas noches, amigos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Ya es martes. A propósito, estamos a 18 del mes de enero. La temperatura riquísima aquí en la capital del estado. Déjenle cuento que estamos en 22 grados centígrados. Sopla un vientecillo tranquilón. Preocupadísimos muchísimo con Fernando Moreno hoy, a propósito, y Juan Ramón Negrete Jiménez aquí viendo, antes de entrar al aire, el tema que nos de verdad nos preocupa y nos debe ocupar a todos. Fernando, está creciendo, aumentando las cifras enormes de COVID. Hoy en México, y ahí ya salió la información, es el día más alto en toda la historia de la pandemia. 49 mil y tantos, casi 50 mil en un solo día. Hoy nada más. El martes trágico. Hace una semana iniciamos con la alza. Sí. Sí, empezamos con 37, luego 43, luego 44. Sí. Y luego vinieron los dos días de fin de semana, que bajó a 17, uh-huh. Y otro más o menos similar, pero ya hoy, los martes repunta siempre. Sí. Llegó a 49 mil y tantos. Casi 50 mil personas. Es la cifra más alta en toda la historia de la pandemia. Bueno, pero de todas maneras ya regresó el presidente a la mañanera. Y sin cubrebocas. Sin cubrebocas. Lo curioso, fíjate, ponían una gráfica, no sé si la alcanzamos nosotros a tener, de antes, la semana que no estuvo el presidente, todo el mundo con cubrebocas. Nomás hoy llegó el presidente y todo mundo sin cubrebocas, allá una sola persona. Bueno, cuando salió que se había contagiado, a la mañanera siguiente, todos llevaban cubrebocas. Así es. Pero ahora que regresa el presidente, todos los secretarios que están en la mañanera, ya no. Son solidarios con el presidente. Y no lo usan. Aunque no con la gente a nivel nacional, ni con los periodistas que están ahí, y no llevaban el cubrebocas. Eso es. ¿Qué pasa en Colima? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa con este COVID? ¿Que por qué se nos descontroló nuevamente? Bueno, porque una es más contagioso que otros. Sí, sí, esta variante. La variante tiene 32 mutaciones y tiene mutaciones combinadas con bacterias o virus gripales. Uh-huh. Entonces la gripa es muy contagiosa, entonces eso lo hace muy contagioso. Y la explicación que da el presidente y el gobierno de que es menos dañino no es cierto. Lo que pasa que causa menos daños porque la mayoría de la gente, el 60% ya casi, está vacunada. Está vacunada. Entonces, si te agarra vacunado, pues es más benévola, más benigna. Sí, actúa la bacteria. Pero está demostrado también por el propio gobierno que el 82% de los que están graves con esta variante son no vacunados. Pues ya hay fallecidos, ¿eh? Sí. Luego dice alguien, bueno, el tema de los niños les pega más porque es el sector que no está vacunado. La pregunta es cómo quieres que vayan a la escuela si no los vacunas. Dice el gobierno, la información oficial, el 82% de los que están graves no están vacunados. Por eso hay que vacunarse. Bueno, si hay que vacunarse, ¿por qué no vacunan a los niños? Hola, peor, hay vacunas. Hay cerca de 30 millones de vacunas guardadas. No se vale. Que nadie se explica. No se explica para qué. Y sin embargo, hemos donado vacunas a países centroamericanos en una acción solidaria. Claro, claro. Está bien, pero primero, como los Estados Unidos dijeron, primero vacunamos nosotros y luego regalamos. Entonces, el gobierno continúa manejando mal la pandemia. La han minimizado. El presidente regresa a los 6 días. Recordemos que tuvo mañanera el lunes. ¿Ayer? El lunes anterior. Ah, sí, que es, sí, no, se anunció. Sí. El martes se anunció. Sí. Ya no fue a la mañanera. Ahí está. ¿Sí? Está la de hoy. No, esa es, no, eso es cuando no fue el presidente. Cuando no fue, todos con cubrebocas. Todos con cubrebocas.
Entonces el martes se anunció, el martes pasado. Entonces tuvo un día siguiente, es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. A los 6 días regresa. Y él dice, el presidente también, que como es menos contagiosa esta variante, ya no ocupa los 14 días que antes necesitabas, que ahora en 6 o 7 estás libre. Así es, sí. Yo le he preguntado a algunos médicos, dice que es una declaración política, más que médica. Si bien es cierto que la carga viral te va bajando ya en el 7º, 8º día, sigues arrojando virus. Entonces eso, pues es una irresponsabilidad, es un mal ejemplo. Se educa con el ejemplo y entonces se educan mal porque los seguidores del presidente dicen, no, pues ahí está, mira. Pues por lo pronto ya sabemos que el Vaporru, no sé si sea accionista alguien particularmente de esa empresa, pero el Vaporru salió a flote y dijo, R, Vaporru en los pies y ¿en el qué? En el pechito. Así que, pues sí, pero el tema es que el presidente se puede hacer una prueba diaria o dos. Sí, tiene todo un equipo médico. Él no tiene que ir a hacer filas. El tema es que el presidente está bien atendido y qué bueno que así sea. Claro. Está bien atendido y tiene todos los medicamentos preventivos y curativos que la gente normalmente no tiene. Si tú ves en la televisión cómo hay gente haciendo fila en las madrugadas con el frío del DF a 8 grados. Para que te hagan una prueba porque tienes síntomas. Si estás en la misma fila que con los que no tienen, sí, que también van por una prueba porque les pidieron en el trabajo. Ahora esa es la otra. Que lleven una prueba. Entonces, eso es mortal que el gobierno no haya arreglado. Y hoy leí una nota que me parece también mal. Porque estamos presumiendo que ya tenemos 2 medicamentos, lo cual es cierto y qué bueno. Uno de Merck y otro de Pfizer. Uh-huh. Medicamentos en pastilla para quien tenga el COVID, se lo apliques. Y decía hoy el presidente que estaban pensando si lo vendían las farmacias, que él no estaba de acuerdo en eso, que él quería que el gobierno lo entregara gratis, por favor. Bueno, pero aclaremos, lo dijo Gatell también, sí. Él lo dice, sí, que pero sea gratis. Para, bueno, para los que no los pueden comprar, sí, pero si tú lo puedes comprar, ayúdele al gobierno, vas y lo compras. Tan fácil como está sucediendo con las pruebas. Con las pruebas, que tiene modo de ir a pagar una prueba, la paga y evita formarse y evita claro. Todo el problema. Sí. Fíjate, Salud Digna, aquí en Colima, tiene unas filononas. Ahí está la pastilla, ¿no? Ahí está la nueva pastilla. Ahí está la de Merck, Bueno, Piravit. Sí, qué bueno que ya está, pero... A ver, el gobierno la va a administrar otra vez. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Debes de permitir que en las farmacias te la vendan, claro. Y la compres. Sí. ¿Por qué politizar todo? Utilices, ¿no? ¿Por qué las quieres concentrar? Es que las quieren concentrar para decirte, estas pastillas te las regala el presidente. Sí. Eso no está bien. O sea, adiós al populismo. No, bueno. Es que no se puede estar lucrando con la salud. Por eso llevamos 500,000 muertes. Porque así han manejado la pandemia y la vacunación. ¿Cuál es la entidad federativa que ha vacunado al 100%? La Ciudad de México. Nada más. ¿Por qué? Porque la señora Sheinbaum es candidata a la presidencia, la candidata de él y la apoya. Pero ni así, porque todas las maltratadas que les están dando con las pruebas son fatales, ¿no? Entonces, ahora ya se está politizando el tema de las pastillas. Se ha politizado el tema de las vacunas y se ha politizado el tema de las pruebas. Sí. El señor López Gatell sigue tan campante, ¿no? Sigue tan campante. Pues y la realidad es que tenemos mucho COVID. 49,000 y aquí en Colima, pues tuvimos un incremento muy muy alto, llegamos a 541. ¿Y con qué han sido? Otro día 528, 477, sí. 474. Ayer bajó a 200 y tantos, pero era lunes. Se reportan los del domingo, los domingos. Ahora, aunque ha sido mínimo, pero también ya hay muertos. Otra ya tenemos 2 días seguidos en que ya hay muerto. Sí. Un fallecido diario. Sí. Lo cual está pues muy muy delicado, ¿no? Muy, muy delicado y es lamentable. ¿Qué es la recomendación? De hecho, es algo que ya sabemos todos. ¿Qué hay que hacer? Mira, hay que hacer pruebas.
hay que hacer pruebas, no es fácil. El gobierno las burocratiza, hace que las pruebas se encarezcan. Uh-huh. ¿Sí? Porque como más las quiere hacer el gobierno. Y los laboratorios pues las hacen de la manera privada, las pruebas. Pero eso sí, ya está muy bien. Todos los laboratorios, porque antes estaba... Hay un buen número y hay de diferentes precios también, y hay de diferentes también calidades, y hay también pruebas para diferentes objetivos. Sí. Una es la prueba rápida, ¿sí? Que el mismo, en unas horas, una hora o dos, te da el resultado, y la otra es la PCR, que es más confirmatoria o más, sí, más segura, pero sale más costosa. Ahora, una persona que quiera saber, bueno, en principio de su trabajo se lo piden a muchos, tiene que ir allí a hacer la prueba. ¿Y qué pasa con la, ya que le dicen sí, eres COVID positivo? ¿Qué pasa? Mira, pues tiene que aislarse y tiene que atenderse. ¿No te dan la licencia para hacerlo? El tema es que el tema es las incapacidades. Ese es otro. Hay gente que satura el Seguro Social, sí, porque porque si no te la expide la constancia de que tienes COVID. Una institución. La institución que te da tus prestaciones, en este caso el Seguro o el ISSSTE, no te da la incapacidad. ¿Y si tú vas no a lo acepta? Privado, si tú vas a lo privado y sacas una constancia, una prueba de que tienes COVID y estás afiliado al seguro, el seguro no te da la incapacidad si no le das la prueba del seguro. Es una tontería, porque lo que estás haciendo es cargarle más pruebas al seguro, es que se te retrase. Si los laboratorios están funcionando con una aprobación, con una certificación de las autoridades, entonces ¿por qué vas a dudar de la veracidad de sus pruebas? Si son un auxilio y un apoyo para el propio gobierno. ¿Hace la prueba? Me la hacen, me dicen, como a mí me sucedió un 24 de diciembre. Señores, usted tiene COVID, ¿eh? De acuerdo, ¿y qué hago? No, pues vaya a su médico. Otro asunto. ¿A dónde? Porque la recomendación es quédate en tu casa. Ahí ahora ya supe, con vaporrub, fíjate nomás. Bueno, si no te falta aire, sí. Pero ya hay muchos médicos, por fortuna, que te atienden en lo privado y que han aprendido mucho del COVID. Además que te atienden en las instituciones. Pero te atienden en lo privado porque aprendieron a manejar el COVID. Y han aprendido bien y han sido exitosos. Y eso ha ayudado a muchos. Pero eso también hace que no se reflejen las cifras reales de los que están con COVID, porque no están registrados. Sí, ¿no? Así es, sí. Todo lo privado no entra. Todo lo privado no... No es estadístico. Ahora, y actualmente, pues tienes que hacerte una prueba rápida para ver cómo estás. Y si tienes una duda, a los 3 días te tienes que hacer la del PCR para confirmar si estás bien o puedes tener. ¿Tú ya te la hiciste, Fernando? Yo me la hice anoche. Ajá. A las 9:40. Ahí está mi prueba, mira. Ahí está el horario arriba. 9. Ajá. Ahí está la prueba. 9:53, 9:43 de la noche. Está hecha. Nos la hicimos mi nieto, mi hija, dos personas que estaban con nosotros y yo. Y únicamente salió positiva mi hija. Salió la diputada. La diputada salió positiva. Los demás no salimos. Entonces, la tengo yo reciente, de hace unas horas, como negativa. Sin embargo, yo por seguridad, el viernes o el jueves me haré una PCR. ¿Sí? Tienes que esperar días. Sí, claro. La PCR no te da el resultado inmediatamente. Pero ahora, si eso sea síntoma, ¿no? O de todas maneras, aunque... Pues yo me lo voy a hacer de todas maneras, ¿no? Porque hay síntomas ya muy, muy específicos para esta variante. Sí, claro. Claro, mi hija tiene síntomas en la garganta. Exacto. Que es lo que ahorita está... La famosa tos. La garganta. Y creo que hay varios diputados. Y el dolor de cabeza. Hay varios diputados que se contagiaron, ¿no? Sí. ¿A quién tenemos allá, Juan Ramón? Cuando de los que se sabe que están infectados está el diputado Magaña, Héctor Magaña Lara. Y otros que no se han presentado, que está la especulación de que si podría. Es por infección o por estar en... Mañana es sesión, ¿no?
el jueves. Ah, no se meten las sesiones. No, pasado mañana. Jueves, el jueves se va a ver. Ajá. Sí. ¿Si la hacen virtual o la hacen presencial? Por Zoom. No, la van a hacer mixta. ¿Mixta? Sí, virtual y presencial. Pues ojalá. Porque hay algunos diputados o diputadas que no han estado acudiendo, entre ellas Viridiana Valencia, por su embarazo, ¿no? Su maternidad. El sábado que hubo sesión tampoco estuvo la diputada Evangelina, estuvo de manera virtual, no se había presentado a la anterior sesión. El diputado de Comala también estuvo de manera presencial, entonces la van a hacer mixta, ¿no? ¿Y qué dicen allá en Manzanillo los diputados? ¿Qué dicen los de Tecomán, los de otros lugares? No dicen nada, no vienen. No dicen nada. El evento del sábado en el ayuntamiento de Cuauhtémoc, había 21 diputados. Sí. Estaban los de Manzanillo. Sí, estaban los de Manzanillo, pero ya no estuvo Héctor Magaña, no estuvo Evangelina. No estuvo Héctor, Viridiana. No estuvo Evangelina, no estuvo Viridiana y alguien más. Ajá. Noriega no estuvo. Sí, no había estado tampoco el de Comala, No, Galindo sí estuvo. Sí estuvo, porque en la presencial sí que hubo anteriormente. Faltaron cuatro. Sí, entonces. Faltaron cuatro, bueno. Y los otros sí. Ahí está. Es lo del sábado. Esa es la del... Sí, la del ayuntamiento de Cuauhtémoc. El ayuntamiento de Cuauhtémoc, sí, ahí está. Sí. Pues ojalá que ya esta situación, por favor... Ya. Que no nada más son los diputados que están infectados. Hay personal. Al menos sí, se contabilizaba. Me decían a mí que hay como 10 personas. Sí, ahí el día de ayer se contabilizaron al menos 10 personas que estaban infectadas. Tres en procesos legislativos, dos en jurídico, otro en cómputo. Mira, en cancerología se sabe, sí, de buena fuente, que hay 24 contagiados. Sí. Ya con problemas. Entre médicos, enfermeras, trabajadores. Te la pongo acá en la iniciativa privada. Yo quise llevar mi vehículo a hacerle ahí algunos arreglos y resulta que están disminuidos tremendamente por personal que está contagiado del COVID. Ya no sé si sean mecánicos o no, pero hay gente contagiada también. Así que creo que nos está pegando por todos lados. Sí, decían que iba a ser muy rápida y que se iba a ir pronto, pero decían hoy los médicos en Estados Unidos que va a tardar algunas semanas. Sí, sí. No sé, yo no tengo información de cómo le está yendo a las escuelas, pues, pero ha bajado mucho la asistencia. Sí, cómo no. En las escuelas, ¿no? Hay escuelas con maestros contagiados, alumnos contagiados, sí. Y que afortunadamente muchos padres muy responsables que ya no lo llevan a los niños. Y eso es muy bueno. Lo que pasa es que el gobierno federal estuvo presionando a que fuera, ¿no? Sí, claro. Pero ya ahora creo que el gobierno federal también dejó de presionar. Sí, ¿cómo? Porque están viendo que... Así es, sí, que iba de ascenso. ¿Tú ves las declaraciones de López Gatell o el señor presidente? No, ya no existe nada. Dice que vamos muy bien y es el lugar, es el día de más contagios en la historia de la pandemia. Sí. 50,000 casi. Sí. 50,000. Ahora sí que puestos en un... Pues en el Estadio Azteca, ¿no? Me caben 80,000. Entonces casi llenamos el Estadio Azteca. No, fíjate. El Estadio Jalisco se llena completamente. El Jalisco 50,000, qué triste. Ojalá la gente siga cuidando, pero pues es una variante muy, muy contagiosa. Ahora decían que a quienes ya nos dio, estamos exentos de que nos diera y ya vimos que no es cierto. No. Ni a los que ya les dio ni a los vacunados están... No es cierto. Están exentos. Es menos... agresiva, porque tienes la defensa de las vacunas. Por eso te decía que el 82% de los que están delicados, contagiados delicados, no están vacunados. Así que no le haga confianza. ¿Sí? El tema es por qué no vacunan a los demás. En Grecia a partir de esa semana te van a cobrar $100 si no estás vacunado. De multa. Te pueden preguntar en la calle que muestre su certificado de vacunación, si no lo muestras, $100. Las empresas no te pueden obligar a que te pongas la vacuna. De acuerdo con la ley no pueden, pero de acuerdo con la ley laboral y de salud pública, pueden impedir el acceso a la Te pueden obligar que acredites que estés sano.
Uh-huh. O sea, lo que sí te pueden pedir es una prueba. Sí, sí. Pero no te pueden obligar a que te vacunes. Son cosas diferentes. Pero nomás demuéstrame que estás sano. Sí, la empresa está en su papel, en su derecho, de solicitar que acredites que estás sano. Sí. No, no que acredites que estás vacunado. ¿Pero en dónde? Las empresas. Aquí mismo en México la ley así lo permite. Bueno, así lo señala. La de salud y la ley laboral. Es más, la ley esta no la han echado abajo, ¿sí? ¿No? ¿Cuál? La de usar el cubrebocas. No, sigue todo. Los decretos que se aprobaron. Sí, siguen vigentes. Aquí lo que han hecho es jugar con el semáforo. Sí. Por ejemplo, nosotros, la semana pasada, sábado o viernes, tuvimos 540. Así es. Estando en amarillo. Ajá. Ya nos obligaba el naranja. Llegamos a estar en rojo, teniendo 110 contagios. Y ahorita no se animan a que se pase y ahora al naranja. Estamos 5 ¿no? veces más y así estamos es. En amarillo. Lo que pasa es que si lo metes a rojo, tienes que cerrar las actividades comerciales. No, si ya de por sí. Y le pegas a la economía, sí, le pegas claro. al empleo y la gente, pues no tiene modo. ¿No? Pues mira, ya los bancos hoy empezaron, bueno, no, hoy yo creo que desde hace 2-3 días empezaron a ejercer las medidas sanitarias que obligaron cuando estaba claro. el otro virus. No, el tema se hacen las grandes filas ahora. El tema no es que cierres, el tema es que tengas protocolos y los apliques y así sanciones es. A los negocios que no vigilen. Porque tú no puedes decirle a alguien, a ver, en ese negocio lo vamos a multar. ¿Por qué? Porque ahí está un cliente sentado sin cubrebocas. No, multas al negocio. ¿Por qué lo dejaste sí, entrar sin cubrebocas? Pues sí. Estás, le sirve lo que te pide, y, ¿verdad? Así es. ¿No? Pues a ver, ¿qué hacemos con los transportistas? ¿Camiones y tal? ¿Es obligación? Yo no veo que traiga todo el mundo cubrebocas. Los taxistas deben de traer y los choferes también. Es obligatorio. Ya se les olvidó a los choferes. Deben de traer. No se les ha olvidado, así son de baquetones. Y en muchos lugares. Ahora, muchos no lugares, todos, ¿eh? No todos. En el país, subes al autobús y tienes que llevar cubrebocas. Sí. No todos. Hoy en Villa de Álvarez, los taxistas estaban sanitizando sus unidades. Pero ya están preparando las fiestas, amigo. Las incongruencias, ¿no? Van a sanitizar los caballos. Los caballos también van a estar desinfectados. Bueno, los únicos caballos que traen tapabocas son los de los picadores. Sí, sí. Son los únicos caballos. Para que no vean, sí. Son los autorizados. Sí, bueno, sí. Así andamos. ¿Qué otro tema tenemos? Bien, déjame, antes de pasar al siguiente tema, déjame dar la bienvenida a quienes están siguiendo esta transmisión. Damos la bienvenida a Isa Yerenes, Cuauhtémoc Gómez, Sandra Guadalupe Zamora, Silvia del Carmen Zapata. Muchas gracias a todos ellos. Isa Yerenes nos dice buenas noches, esperando mi programa favorito. Saludos, muchachos. José Francisco Andrade también está viendo esta transmisión. Xavier Ricardo, buenas noches, al pendiente con preguntas de los argüentes de hoy. Los argüentes de hoy. Argüentes. Xavier Ricardo está viendo esto, igual que Silvana Trillo. Judith Milanés, Alma Graciela Medina Chavira. Muchas gracias a todos ellos. Teresa Landín, Ellen Rodríguez Campos, Glenda Silva, Omar Moreno, Silvia del Carmen Zapata Baró, buenas noches, saludos. Fer Rosario Aguilera, bueno, está viendo también esa transmisión. María Olivia Salazar, saludos, Olivia. Gabriela Bedoya, Chavira, Ricardo nos dice, antes que nada, saludos nuevamente, y tengo una pregunta para el licenciado Fernando. A ver. ¿Cómo puedo hacerle llegar dos propuestas de interés social en temas de salud, o a dónde paso a dejarlo? Gracias. Aquí a la oficina donde estamos. A ver, ¿quién se viene del río? Del río. Sí, pues en la casa de campaña, bueno, no casa de campaña, perdón, la casa de gestión de la diputada Lisi Moreno. Aquí así puedes es. Pasar y dejarle. Aquí hay personal. Con mucho gusto. Que los atiende. José Carlos López está viendo esta transmisión. Omar Moreno, buenas noches. Saludos, licenciado Fernando Moreno Peña. Carmen Virgen, saludos, Carmelita. Saludos. Carmelita Cuevas también está viendo esta transmisión. Jesús Espinosa. Le deja saludos al licenciado Fernando. José Luis Trejo Mejía está viendo esta transmisión, igual que Germán Medina Soto. Jesús Arreola, María Olivia Salazar nos deja saludos, bonita saludos, noche. Olivia. Enrique López Ramírez, saludos a Enrique. Silvia Carmen Zapata Baró dice, no se respeta la sana distancia, no todas las personas usan cubrebocas, muchas personas andan en la calle sin ellos. Itza Rosalba Morales Blake está viendo esta transmisión, muchas gracias. Pris García, Valeria García Santana, José Zamora García, Francisco Durán, muchas gracias a todos ellos. Carlos Ramírez, Daniel saludos. Puga Garibay, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña y a todos en el programa. Saludos, excelente Puga. Análisis.
Claudia Lorena Navarrete Zamora, también está viendo esta transmisión, igual que Paco Vallejo, Josefina Fuentes, Lorena Herrera, Rocío Ladino, María Felicitas Vázquez Vargas. Oye, andamos, dice, bien, de Dios gente, pronto, andamos bien de público. No, sí, sí, además, sí. Ya viste, sí, la de Isa y Elena. A ver, la pregunta, a ver. Dice que yo no me acuerdo cuándo vacunaron a los adolescentes y cuándo les tocaría la segunda dosis. Pues acaban de vacunar. ¿A los 6 meses? Sí. ¿Ya se llegó a los 6? No, todavía no van a 6 meses. No, ellos no. Tienen apenas un par de meses, creo. Entonces, que 3 meses. Y Elena todavía no le toca, es que está preguntando a los muchachos. Jorge Carrillo Trujillo está viendo la transmisión. No, todavía no toca. Aaron Nanguiano, Mario Ramírez de la Mora, está viendo también esa transmisión. Glenda López, saludos. Víctor Manuel Velázquez, Córdoba, Zuli BL, Susi Pimentel, Jairo René Moreno, dice su opinión de que si habrá feria en Tecomán. ¿A cuánto estamos? 6.49, es la 600. Cifra más alta en la historia. Híjole. Para hoy martes, órale. Y ya dos fallecidos. Dos, no había habido dos fallecidos en 20 días. Así es, sí. Oye, desde el año pasado. 500 y tantos fue la más anterior. 548 fue la más alta y ahora 649. Bueno, o sea, la llevamos. No, es Agua, llevamos como. Zuli BL, buenas noches. Saludos afectuosos, licenciado Fernando Moreno Peña. Marichuy Guerrero está viendo esa transmisión, igual que Hortensia Parra. María Sánchez dice buenas noches, excelente programa. Salud, licenciado. Sergio Rodríguez, saludos. Cejas, nos deja saludos. Gloria Luz Meneses, saludos. Bonita noche, Margarita Rodríguez Serrano. Dice Yerenas, dice: no, esa no fue mi presencia. Ah, caray. Que esa no fue su pregunta, seguramente, ¿no? Dice, ah, pero, bueno, textual no la leí, pero yo le entendí. Tanto que me esmeré, ahí está, Cobi, se la echaste a perder. ¿Eh? ¿Qué dice? No la tengo yo, no la tengo aquí. A ver, yo sí la tengo. Hortensia Parra, saludos, licenciado Fernando Moreno de Tlahuacán. Dice, eso es lo que tenemos en este. Carelli, buenas noches, saludos cordiales al licenciado Fernando Moreno Peña, está viendo también esta transmisión, Rosa María Moreno González, Elena, saludos. Rodríguez Campos, saludos cordiales para todos, excelente programa, es un gusto escuchar al mejor analista político que tenemos en el estado de Colima, licenciado Fernando Moreno Peña, Dios lo bendiga, saludos. María López Lorenzana, a propósito, excelente análisis sociopolítico de temas de actualidad, un saludo a los moderadores y licenciado Fernando Moreno Peña. Dice Yerenas, ¿cuánto tiempo límite? Ahí está la pregunta. Ahí está. Ahora sí va bien, como ella lo escribió, Dice, ¿cuánto tiempo límite es para aplicar la segunda dosis Pfizer a los adolescentes? 6 meses. No sé si me expliqué, quedaron muchos chicos sin la vacuna hace poco porque llegamos a la 4:40, cerraban a las 5 y no sé hasta cuándo aplicarán de nuevo la segunda dosis. Bueno, ¿y no antes, de los rezagados? Antes el plazo era que tenía que transcurrir 8, pero recientemente los norteamericanos, y eso también hizo que el gobierno mexicano, lo bajaron 2 meses. Sí. A seis meses. Ahora, sí. Mi pregunta es, dentro de los rezagados que están vacunando, ¿no entran los muchachos? Yo creo que por alguna razón no se vacunaron. Yo vi la convocatoria donde decía, creo que 40 o 50 más rezagados. Así es, sí. No sé si abarcaba. Pero de 17, ¿qué era? ¿De 15 a 17? De 17, sí, de creo 15. Que sí, Bueno, ojalá sí, que alguien. Estarán todavía. Ya se durmieron como yo. Dice Yeredes que no los quisieron vacunar, que porque todo lo dejan al último. Que eso es lo que les dijeron. Patricia Cantú, muy buenas noches. Saludos, un abrazo, doctor, para el licenciado Fernando Moreno. Cuídense mucho, por favor. Flor Porta, saludos don Fernando, Maylen Guinness sabiendo esta transmisión, saludos. Igual que Magali Regalado Rangel, dice licenciado Fernando Moreno, le mando un fuerte abrazo, cuídese. Saludos. Rosa María Moreno González, a propósito, buena y bendecida noche, cuídense. Maylen Guiano, buenas noches, qué gusto saludaros y escuchar al mejor político analista, licenciado Fernando Moreno Peña. Gracias. Sergio Alejandro Jiménez Heredia, saludos licenciado Fernando Moreno. Roberto Angulo Padilla, saludos al licenciado Fernando Moreno. Gracias. Y que cuando puede verlo en su oficina, pues venga. Nomás que pase tantito esta ola de contagio, ya ve, más de 600, casi 650 casos. Nomás entonces hay que cuidarnos. La hay que cuidarnos, bueno, sí. Espérate, ¿quién sabe? Déjamelo. Hasta ahorita. La de hoy. Sí. Pero fíjate cómo corresponde con lo nacional. Lo nacional es lo más alto en toda la historia. Sí, entonces. Vamos Sin embargo, mañana vas a ver las declaraciones oficiales que todo va bien. Todo va bien, sí. Todo y que sigan. Usted no es. Lo que les dijeron en el Congreso, ¿eh? Todavía no la ocupan. No, todo lo que les dijeron en el Congreso, no más, no se quiten el cubrebocas y síganle. Mira, cuando la primera variante dijeron que no era más fuerte que una gripita. ¿Sí?
y que, sí, lo que se dijo, sí. Y vaya que esa y que no iba a pasar muy pronto. En la segunda variante dijeron que se estaba domando. Uh-huh. No era cuando la y en la tercera dijeron que se estaba aplanando la curva. La curva, sí. Y ahora en esta cuarta que no es tan agresiva. Con vapor. Entonces, bueno. Pero nunca han reconocido pues la gravedad del problema. Así es, sí, sí. Ese es el Flor Porta nos dice, ¿qué políticas públicas complementarias para el COVID? ¿Algo complementario? No, bueno, ¿qué más se puede hacer? Es la distancia, el lavado de manos, que no se olvide. Y las cuestiones de aseo personal. Así es, sí. Mira, la distancia de esta variante es muy importante, y el cubrebocas también, porque ya la experiencia en el tratamiento del COVID y las otras variantes te ha ido ubicando muy bien. Por ejemplo, esta variante te pega principalmente en las partes respiratorias superiores. Los bronquios, ¿no? Que es garganta. Laringe, garganta, sí. Sí. No es muy frecuente que te baje a los pulmones. Si te atiendes tarde, pues pueda que sí. Entonces, eso, al quedarse en las partes superiores, se contagia de cerca. La distancia es fundamental. Sí, sí. Porque si tú estás retirado, así es, esta variante, a falta de humedad, se desintegra. Sí, sí. Ocupa humedad. Entonces, entre más distancia, va perdiendo humedad y pierde eficacia. Ajá. ¿Sí? Pero en corto, conserva la humedad de los bronquios y de... Se reproduce. De la garganta y se reproduce. Sí. No se reproduce, sino que se mantiene viva. Se mantiene viva. Se mantiene viva, ¿sí? Ya no es como antes, que la bacteria avanzaba más. Sí, 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 sí. Ahora no. Ahora no. La falta de humedad hace que está causando. Que por eso el cubrebocas y la distancia es fundamental. Miren, a quienes están viendo esta transmisión, nosotros aquí nos encontramos desde una distancia entre uno y otro aproximadamente de 2 metros, no, 3 metros. Más, ¿sí? No, tú estás como 8 metros. Más, mira, o menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos como a 3, sí, te alcanzo a ver, 3 metros, sí, y medio. Sí. Uno de otro, y aparte traemos el cubrebocas, porque bueno, con cubrebocas ya no de tela, porque antes así es, sí. Antes se usaba más el de tela, pero sí, ahora ya este se ve. Bueno. Las recomendaciones, sí, ya, o es KN95 o 94. Sí, 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 sí. Que son tan costosos, ¿eh? No, ya no. No, valen 18 pesos o 20 pesos. Ya están pesos al alcance de la mayoría de las personas. Sí, están al alcance, al principio era muy caro. Lo más importante, por favor, sépanlo usar. Porque, oye, de gargantilla no te sirve. No. Ni en la frente tampoco. Y en la frente menos, pero hay muchos que lo traen de gargantilla. En la frente no, ¿ves? Sí, 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 sí. Y sí, por favor, sí, reclámenle, sí, a los choferes, a los transportistas, que, oiga, ¿y el cubrebocas? No, que no le reclame, que no, oye, se suban al vehículo. Sí. Que lo reporten. ¿Cómo puede? Pues sí. Va a quedar ahí. Es que en el reclamo te va a decir, pues bájese. No, 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 que no, lo denuncien. Lo va a bajar. Pues sí, no, que lo denuncien. No, no lo reclame. Ay, ay, sí, vaya. Que denúncielo, la autoridad está obligada a obligar a los choferes para que se pongan los cubrebocas. Está un decreto donde incluso señala qué sanciones te pueden aplicar si te niegas a usar un cubrebocas. Entonces, bueno, ¿qué pasamos al tema del INE? El INE está curioso, porque fíjate, hoy me llamó la atención esta y se las voy a leer. Van a asignarle 32.8 millones de pesos, es el presupuesto para la oficina de la esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez. Y la crítica que aquí, o el comentario que hicieron, fue que a los consejeros, el que más gana de los consejeros del INE, o entre todos, lo que reciben anualmente son los 11 consejeros del INE, 11 millones de pesos anuales. Un tercio. Los mismos que nos están ahora diciendo, échenle números a los 32 millones del dinero que en un puesto que no existe. O sea, la esposa del presidente no tiene un cargo. Pues tiene el tema de la memoria histórica, ¿no? Nada sí, más. Sí. Pero sí hace, mira, la diferencia. Mira, es una narrativa y un debate de mucho tiempo. Falso y perverso. Sí, sí. Porque el presidente dice, no les podemos dar dinero para la revocación de mandato, uh-huh, porque ya el presupuesto está hecho y no le vamos a quitar dinero.
a los programas sociales. Así es. Sí. No le vamos a quitar dinero a la salud. No. No le vamos a quitar dinero a las policías para la seguridad o al combate a la pobreza. No debe ser ese debate, porque no es a qué le das prioridad, a la salud, a la educación, sí, a la seguridad o al INE. Uh-huh. No, porque al final debes de programar el gasto también para el INE que claro, ocupa. Claro. Porque, a ver, ¿por qué no dice el presidente? No le podemos quitar dinero al Tren Maya, no le podemos quitar dinero al aeropuerto ni a la refinería, sí, porque sabe que toda la gente dirá, quítenle inmediatamente. Exactamente. O sea, lo pones al INE contra la salud, contra así la educación, pero al final te das cuenta que para el presidente es más importante el Tren Maya que la democracia. Y más, en este caso de la revocación, que él la promueve. Claro. Cuando entonces, no habría razón. En el fondo te das cuenta que el presidente está utilizando este tema muy bien dirigido para desprestigiar al INE. No hay que olvidar que para el presidente el INE representa la mafia del poder. Sí. El INE representa para el presidente una de las instituciones que hay que desaparecer. Porque según ellos se prestaron al fraude y que en el 2006 le ganaron la elección. Entonces, porque tú no lograste acreditar que habías ganado la elección, el fallo del INE, que no son los mismos magistrados, no, ninguno claro, de estos estaban. ¿Sí? Entonces, los vas a querer desaparecer para que otra vez Gobernación vuelva a organizar las elecciones, que el gobierno organice las elecciones. Que regrese, ¿sí? Eso no es posible. Luego el presidente te dice en la mañanera, la gente los puede organizar, consiguen una mesa, consiguen boletas. Y a ver, levante la mano. No, no, pues eso no se puede hacer así. No puedes hacer así. La democracia es una cosa seria. No puedes llevar a una revocación de mandato si el presidente continúa o no en una encuesta que no tenga seriedad. Claro. Entonces, al final, lo que el presidente está aprovechando en este tema de la revocación de mandato es cómo desprestigiar al INE, porque el INE como organización INE está más prestigiado que la presidencia de la República. Sí, claro. También le estorba. Y eso es malo. A ver, ¿cómo te los organismos ¿cómo autónomos? ¿Cómo te explicas que él en 18 ganó la elección y se la reconoce el INE? Estos sí, consejeros. Sí, sí. Entonces, y ganó la mayoría de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué dice que avalan fraudes? Sí. Si le avalaron sus dos triunfos, el de las cámaras, que le dio mayoría al presidente en el 18, sí, y su elección histórica de 30 millones de votos que nadie los había sacado. Así es. Y él dice que el INE se presta fraudes. A ver, en el 21, pues ganaron ¿cuántas gubernaturas? Así es. Creo que 11. Entonces, ¿por qué dice que hubo fraudes? Pues porque quiere seguir exacerbando a la gente en contra de los organismos autónomos. Ver, va contra él, va contra la presidencia. A nivel de la presidencia, el PRI salió del poder. Se dio la primera alternancia en el 2000, cuando perdió la Bastida, sí, ganó Fox. Sí. Después, en el 2012, sale el PAN del gobierno, que estuvo dos veces, y vuelve el PRI. Y después, gana Morena. Sí. O sea, en los últimos 21 años, o las últimas 20, tres elecciones federales, bueno, 2000, 2006, 2012... ¿Y 2018? En 2018. Ha habido movilidad. Están varios partidos. Claro. Están tres partidos políticos que han alternado la presidencia. Entonces no puedes decir que hay fraude y que el INE lo permite. Hay cuatro estados, tres estados de la República nada más. Estado de México, Coahuila y otro más. ¿Hidalgo. Tres de 32 que ya tuvieron alternancias. Sí. Chihuahua ganó el PRI, ganó el PAN, vuelve a ganar el PRI, luego gana el PAN. ¿Sí? En Colima, pues ya ganó Morena. Sí, así es. Entonces, ¿por qué dices que el PRI permite los fraudes si casi 29 entidades federativas han alternado en sus gobiernos a diferentes partidos? A ver, Tecomán tuvo el PAN, tuvo a Morena y tuvo al PRI. Así es, sí. ¿Sí? Manzanillo. También. Tuvo al PAN, al Verde, al PRI y ahora Morena.
cuatro partidos Olima diferentes. Tuvo el PRD, incluso. Olima tuvo al PRD, la capital, sí, con Carlos Vázquez. Entonces habrá que entender que el IFE, perdón, el INE, es el que selecciona y pone a quién va a quedar en el gobierno correspondiente. No, bueno, así lo, ese sería el mensaje que tratan de mandar, ¿no? Así lo entiendo, no, lo que quieren es el gobierno es que contar los votos. Sí, es lo que quiere. Y lo que quiere el gobierno es que no haya un organismo que lo censure, que sí, autónomamente le diga, estás equivocado y este candidato no puede ir porque es violador, como Salgado Macedonio tiene acusaciones de 5 violaciones en Guerrero. No puede ser candidato. Así es. Si el presidente decidió que Salgado fue el candidato, ¿por qué el INE le va a decir que no? El pueblo quiere que sea Salgado Macedonio. Bueno, porque es el órgano encargado de vigilar y regular que todos los candidatos cumplan con la ley. No quiere eso, le estorba. Así es. ¿Por qué le estorba la Corte? Porque, bueno, la Corte resolvió que la mayoría de las iniciativas que el presidente son inconstitucionales. Así es. Y ha dado la suspensión provisional a los quejosos, para que no sean vulnerados sus derechos. El presidente eso le estorba, no quiere que así sea, ¿verdad? Pues ahora sí que estamos curiosos. Pues sí, pues hoy el INE da a conocer de que sí se logró el número de firmas, que sí se alcanzó el 3%, y que van a seguir contando, ¿no? Que no han terminado, que van a seguir contando todas las... Pero ya mira, es un error seguir contando. Pues sí, ya para qué, ¿no? Porque ya tienen los 2,800,000 firmas. O sea, se llegó a la cuota. Sí. Entonces se molestaron los de Morena. Suspendieron el recuento. A ver, si Morena y el presidente le está recomendando al INE que ahorre, ¿para qué gastas? Puedes seguir distrayendo gente. Con 2,000 personas que te están revisando, 3-4 millones más de documentos que tienen ahí de firmas, a ver si son de veras o no. Si ya tienes el requisito legal cumplido. Vámonos. Así es, sí. Entonces, por eso vamos a la siguiente etapa. Por eso suspendió el recuento, para ahorrar. Así es, sí. Porque no, de por sí no les van a dar el dinero necesario. Pero quieren, ¿no?, hacer fraude, entonces, en la idea. Tal vez porque quieren mandar el mensaje de que, fuimos 9 millones. Los que hayan sido, ya se alcanzó el 3%. El tema va a ser que no se va a alcanzar el 3% ya para... Sí, ya, para que se pueda realizar. Se pide la convocatoria y se haga la consulta. Sí. Pero no va a ir... el 40% del electorado del padrón a votar. ¿Eh? No tendrá la menor validez. Así ocupan es. 37 millones de votos. Ajá. El 40% de 93 millones de electores. Y no los van a completar. ¿Cuándo es la fecha? El 10 de abril. Es el domingo de Semana Santa. Sí. 10 de abril. Va a ser tu Via Crucis, ahí lo vas a tener. Conmemora la muerte de Emiliano Zapata. Sí. Pero la gente no va a andar votando, va a andar en la playa y además no tiene interés. ¿Quién tiene interés en que quiten al presidente? Pues son grupos muy menores. Y también radicales, porque nos afecta que puedan quitar al presidente. Imagínate. Sí, claro. Ir a un nombramiento de presidente por la Cámara de Diputados, con esa división que tienen, por el Senado, que no hay mayorías firmes o declaradas, van a hacer una reunión de 500 diputados y 128 senadores. Y los 628 van a escoger a uno. ¿Sí? Antes, el presidente interino, el que suple a López Obrador, si lo quitan, que ojalá no lo quiten, va a ser el presidente que esté en la Cámara en ese momento. Y a un mes... Sí, se tendría que... Hay una reunión de Congreso General, las dos cámaras, 500 y 128 senadores, y ellos votan por uno. Ajá. Para que sea presidente. Y luego, año y medio después, ya al inicio, al finales del 23... aparece la convocatoria para la elección presidencial. Así es, para la constitucional. Entonces, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Sí. O sea, esto no tiene una buena salida. Lo que el presidente quiere es... El ejercicio democrático, por favor. No. Él quiere demostrar que la mayoría de los que van a ir van a decir, quédate, por favor. Sí, es más popular, quédate. Es muy popular, quédate. ¿Por qué lo quiere el presidente? Él sabe, porque las encuestas te dicen que está arriba del 60. Se ha venido cayendo. Mitoski publica hoy, se cayó 3 puntos.
en enero, en lo que va de enero se ha caído 3 puntos, son uh-huh. muchos, pero sigue en 62, sí, estaba en 65. Si las encuestadoras le dan a él una calificación muy buena, a él, al gobierno no, pero a él sí. ¿Pero qué es lo que quiere él demostrar? ¿Le quiere demostrar a Morena que él tiene que poner el candidato presidencial de Morena, sí, porque él es el que cuenta con las simpatías? Sí, es, sí. El que tiene las, ¿por qué Monreal anda queriendo que sea una interna? ¿Por qué la señora Chamo quiere que sea una encuesta? Pues si quien tiene los votos de Morena y quien es el más popular es el presidente, pues lo que el presidente dice es, no, eso lo voy a poner yo. Ese es mío. Ese es todo el tema, ¿eh? El presidente quiere acreditarle a los de Morena que lo necesitan a él para la elección presidencial. Así es. Y sí, que en consecuencia él tiene que poner el candidato. Su jugada es muy buena, el presidente es muy inteligente. Sí, claro. Y muy vivo. Él va a eso. La revocación de mandato es para demostrarle a los de Morena que el presidente es mano. ¿Por qué? Pues porque ganó la revocación. Así es. Así es, sencillo. Todo eso nos va a costar miles de millones de pesos. Así es. Y le está costando al INE una campaña que no va a ser exitosa de desacreditación. Sí, porque si no gana, se le van a ir con todo, ¿eh? Sí, es que el INE no puso las casillas necesarias. No puso las casillas, sí, nos puso piedritas. Y el INE dijo, si no me dan el dinero que falta, 1.700 millones que pidió, no puedo si poner el mismo número de casillas. Nomás pongo 60.000 casillas. Así. Y no las 161.000 que se pusieron en la elección presidencial. Así es, sí. Bueno. Y si luego nos van a cargar la culpa a nosotros, pues la culpa es de los que no nos quieren dar el dinero, dice. Claro. Dice el INE, ¿no? Sí. Bien, déjame dar saludos aquí a Elizabeth Silva, está viendo esta transmisión, igual que Amelia Mesco, María Georgina Velasco Orozco. Xavier Ricardo pregunta, ¿en el PRI nacional se tiene algún candidato presidencial previsto? Porque la actual administración ya definió a Lázaro Cárdenas Batel como presidenciable en alianza con los sobrinos de ellos, Marco Cortés y Alito Moreno, confirmado. ¿Qué? A ver. Pregunta que si en el PRI nacional se tiene algún candidato presidenciable previsto, porque la actual administración no está previsto. Ya definió Lázaro Cárdenas Batel como presidenciable en alianza con los sobrinos de ellos, Marco Cortés y Alito Moreno, que eso ya está confirmado, dice. O sea, que ¿tú crees que el PAN va a votar por un Cárdenas? Pues es lo que nos está diciendo aquí. No, por Alito. No, algunos periodistas sí. Sí, pero... Se llama Lázaro Cárdenas. Pero los panistas está difícil, ¿no? No, los panistas no. No, el PRI tiene algunos nombres que se están mencionando, entre ellos Enrique de la Madrid. Así es, sí. Alito se ha propuesto también, pero bueno, pues es una estrategia que tienen. En el PAN se han mencionado también varios nombres, Krill, sí. Anaya, y otros más. Así es. Sí. Yo soy de la idea de que no va a ser fácil que el candidato presidencial de la coalición Va por México sea un cuadro de los dos, de alguno de los dos partidos. Debe ser un candidato más ciudadano que pueda aglutinar, sí, para que también se sume el PRD y otras, sí, y otras, sí, y otras fuerzas y otras opciones, pero quien ya tiene los candidatos ahí peleándose es Morena, ¿no? Morena, sí, que ya le sobraron ahí, todo el mundo quiere sacrificarse. Héctor Ursúa, Beatriz García Daniel, también esta transmisión, Pancho Velasco, Coquín Rosa Robles dice, excelente programa, interesantes temas, saludos al licenciado Fernando Moreno. Saludos, Peña, Carmen Hernández está viendo esta transmisión, igual que Luz Paz y Carmelita Landín. Marta Estrada Sánchez dice, pronta recuperación para la diputada Lizy. José M. Jiménez López, ¿se podrá hacer con voto electrónico en un futuro? Claro, ya se probaron en Coahuila en la pasada elección y en otros estados ya ha habido pruebas. Sí, ¿cómo no? Sí, definitivamente sí. Sí, ya nos falta, pero no mucho. Creo que en esta, yo no lo veo tan... General no. De hecho, en la pasada elección, en el 18... Hubo ensayos. En el 21, ¿no? Hubo un ensayo. Hubo ensayo. Sí. Sobre todo los ciudadanos que estaban en el extranjero. Sí, ellos sí, pues tienen que hacer voto electrónico. Ahora, para la revocación de mandato, ¿no estaría interesante que mejor lo hicieran electrónico? Así no se gasta. Bueno, también para que montes el sistema, ocupas dinero. Sí, pues, sí, no sí, les dan dinero. Sí, imagínate, no lo vas a montar en la sierra. No. Señores, bórrele. Damos la bienvenida a Delfín Alcalá Checa. Saludos, Fidel. Fidel, saludos. Alan Montelón, también Berta Amador, Joel Muñiz Toscano, muchas gracias a todos ellos. Enrique Plasencia, Lidia Barajas, el contador José Antonio Orozco Sandoval. Deja saludos al licenciado Fernando. Saludos. Beatriz García Daniel dice, hola, buenas noches, saludos a todos. Solo como comentario...
Yo soy una de las personas que despidieron a finales de octubre de 2021. La arquitecta Marisol Neri nos dijo que en enero nos hablaban para reubicarnos, cosa que no ha sucedido. Mi labor era en el aseo de oficina con un sueldo de 2.500 quincenal y solo me dieron como finiquito 8.000. No sé si eso correspondía y mi situación es porque tengo una hija con discapacidad y mi preocupación era por el seguro social. Ignoro si ya me dieron de baja. Y cuando la gobernadora estaba de candidata, a mí me dijo cara a cara que no iba a haber ningún despido. Yo le creí. Ahora estoy con el chinito. Marta Robles, bueno, saludos. Yo lo que tengo información es que a los que basificaron y desbasificaron después del nuevo gobierno, lo están llamando para ver los asuntos de manera personal y resolverles a algunos, les han resuelto. El caso de ella sería diferente porque es de los despedidos de octubre. Sí, le dieron un finiquito. No, pero bueno, pues su condición económica. Deben de. Marta Robles, saludos. Deben de reintegrarla de alguna manera. Yo creo que si habla con las autoridades tendrá que tener su situación. Sí, yo creo que sí, puede rectificarse ahí. Marta Robles, saludos, licenciado, muy buen programa. Saludos. Jorge Pérez, está viendo esa transmisión. El contador José Antonio Orozco Sandoval, saludos al licenciado Fernando y a los conductores. Toño. Mauricio Rivera también está viendo esta transmisión y nos dice saludos a ese equipo, al equipo de A Propósito. Guille Zamora está viendo esta transmisión, Mónica Ibáñez, saludos. Muchas gracias a todos ellos que están siguiendo esta transmisión. También tenemos acá a Raúl Merced Lares que nos está viendo, Gloria Luz Meneses, saludos, bonita noche. Saludos Raúl, saludos doña Gloria. Leticia Gutiérrez García, buenas noches, muy interesante, los comentarios son únicos y con su invitado más interesantes aún, es un gusto escucharles. Saludos Choforita Centeno, saludos afectuosos para el licenciado Fernando Moreno Peña, Juan Ramírez Ramos, consejero del Instituto Electoral, está viendo esa transmisión, muchas gracias. Raúl Merced Lares, saludos al licenciado, es oportuno reforzar la vacunación en menores y jóvenes, pues Omicron está afectando más de ese sector de la población. Flor Porta dice, espero poder hablar con usted en su oficina del licenciado Fernando, saludos. Sí, nada más espérese a que baje un poquito ahorita. Que baje el contagio. El licenciado aquí se la pasa en su oficina. Silverio Zamora está viendo esa transmisión. Dice Yerena, dice, si es pandemia con tanto contagio, deberían tener un lugar fijo para vacunar, es decir, diario. El diputado Héctor, pues yo creo que eso tiene razón. Pero hay, ¿no? Debe haber permanentemente lugares. Sí, claro, no estar variando, no hacer los itinerantes. Está el de San Fernando. Bueno, está ahí en el hospital antiguo, ¿no? Hospital, pero ese era para la otra vacuna, ¿no? Para los dos estaban aplicando. Debe haber en cada municipio un centro permanente para que todos los rezagados, los que no alcanzaron, pasen y se vacunen. ¿Por qué tienen que estarlos cambiando? Pues sí. Y no hacerlo de manera permanente. No, y en tumultos. Así eso está mal. Sí. En fin. Luego las vacaciones suspendieron. Sí. Que por las vacaciones como que si no hubiera turnos. Sí, no, es que no iba a haber gente, dijeron. No iba a haber gente, ¿no? Ah, si el COVID se fue de vacaciones. El COVID se fue de vacaciones por decreto, sí. Pues regresó. Así lo dijeron los venezolanos. Regresó con una fuerza contagiosa. Y vaya que sí quiere recuperar el terreno. Omicron. Agarró fuerza. Agarró. El diputado Héctor Magaña Lara nos deja aquí buenas noches, saludos para todos, gracias. Mejórate, diputado, que estés mejor. Saludos Héctor, mejórate. Flor Porta dice, si lo que quieren es desaparecer al INE, ¿para qué nos hacemos tontos? Ojalá podamos platicar, don Fernando, de la política. Silverio Zamora, saludos para todos, buenas noches. López Obrador quiere seguir siendo presidente, en el pasado criticó los programas paternalistas y está haciendo sin ningún control. No, yo creo que el presidente no está pensando en reelegirse ya. Porque los propios de Morena, ya no lo dejarían, que ya aspiran, no lo dejan. Sí, y son muchos. Monreal no lo va a dejar, ¿verdad? La señora Sheinbaum. Sí. Porfirio. Aunque ya Porfirio lo van a mandar de embajador a La Habana, me dijeron. Ahí te van los que... Algo curioso. Antes en el PRI se daba castigo o premio de darle un consulado a un exgobernador o alguno que lo merecía, decían ellos. Pues hoy se nos va de embajador a Portugal Bruno Figueroa. No es el gobernador, ni es. Actual embajador en la República de Corea. Sí, ellos son de carrera. Sí, cónsul Nogales de Estados Unidos, Marcos Moreno Báez, es comisionado de la Secretaría en la Secretaría de Gobernación. Ahí me lo ponen en otra cosa, al escritorio lo mandan. Y bueno, pues está la lista. La gobernadora de Sonora, sí, Pavlovich, va de embajadora a Barcelona. Sí, la mandó. Y el gobernador de Campeche, sucesor de Alito, que él lo puso como su sucesor, va
a República Dominicana. A ver, a Irlanda, la embajadora para Irlanda es Carolina Zaragoza. Ella está de directora general de servicios. Sí, son de carrera. Gente de carrera. Embajador de Dinamarca, Norma Pensado. Actual embajadora en Rusia. También son de carrera. Oficina de enlace en México, en Estrasburgo. Alfonso Suárez del Real. Actual jefe de oficina de la jefatura del gobierno en la Ciudad de México. Sí, él no es de carrera, él es... Embajadora en Rumania, Amparo Anguiano. Directora general para África, Asia sí. Central y Medio Oriente. Oye, la mandan a la mera mata. A lo también más, es embajadora de carrera. A lo más pesado. Que hay algunos que son de carrera y otros que no. Embajador en Rusia, Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Ah, pues es donde está la oficina de la esposa del presidente. Sí. Embajador en Corea, Carlos Pellafiel, actual embajador de México en República Dominicana. Oye, de la Dominicana hasta Corea, ¿qué hiciste? Está en coreano, ¿no? Embajador en chino, Azerbaiyán, coreano. María Victoria Romero, actual coordinadora para gobierno. Cónsul en Barcelona, España. Cónsul, ¿eh? No es el nuevo embajador. No, es cónsul en Barcelona. Cónsul en Barcelona, España. Que es un buen consulado. No, y luego está en España, oye. ¿En Barcelona? No, está cachetón ahí. Claudia Pavlovich, que es la exgobernadora de Sonora. El embajador en Brasil, Laura Esquivel. Sí, ella es... Y de Venezuela, Leopoldo, ¿no?, de Gives. Él es de Oaxaca. Bueno, pero ¿qué izquierda fue ahí? ¿Premio o castigo? Pues dijo el presidente que en el caso de los dos exgobernadores, Pavlovich de Sonora y Aiza de Campeche, que los invitó como embajadores porque se portaron bien en las elecciones. O sea, ¿sí? Gané. Entregaron la gubernatura. Oye, entonces Nacho. No tarda. Espérate. Oye, Nacho. Te falta otro paquete. Todavía quedan dos, tres por ahí, ¿no? Perdidones, Islandia, Australia. Pues ya también se había mandado. Eso dijo el presidente, oye, se portaron imparciales en las elecciones. Y anunció también que había invitado a Corral, Javier Corral, el de Chihuahua, a embajador. Pero que no le aceptó porque le dijo que tenía doble nacionalidad. Ah, vaya. Cosa que no sabían en Chihuahua. Era gringuito. Entonces no pudo aceptar el nombramiento de embajador. Así es, mire, te está dando a conocer también de que... No, y Porfirio Muñoz Ledo suena para ser embajador en Cuba. En Cuba. Que es una embajada muy importante. Ah, cómo no. Políticamente es muy importante la embajada. Sí, no, y de verdad el tipo, vaya, haría un muy buen papel. Porfirio ya tiene 87 años. Ya está grande. Le queda, mira, ahí están los mejores médicos, dicen... Los mejores médicos de aquí de la región. No. Bueno, dicen. En México hay mejores médicos que en Cuba. Los hemos traído de allá. Ah, bueno, los traen para darle dinero. Dinero que le dan al gobierno cubano y es una manera de subsidiar y de apoyar. O sea, el gobierno mexicano le va a comprar la vacuna a los cubanos también, pues una manera de apoyarlos. ¿Y la mexicana? ¿Cómo se llama? No, Patria. ¿Dónde está la Patria? Pues la Patria está muy golpeada. ¿Sí? Pues, y la patria está contagiada y la patria está sangrante. De agua de coco. Hay mucha sangre en la patria, hay mucha enfermedad. Y mucho muerto. Y hay mucha inseguridad. Muerto. No, ya mejor no hablemos de la patria. A ver, se está dando a conocer de que la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, de extracción panista, solicitó incorporarse a las filas del Partido del Trabajo. Ándale. A lo mejor no les dice nada el nombre, pero no es la esposa del diputado Raúl Rivera. Entonces, ¿ah, sí? ¿Se va al PT? Ella se había caracterizado por... ¿Senadora? Pues, senadora. ¿La esposa de Raúl es senadora? ¿De San Luis? ¿Qué? ¿San Luis? No, de Aguascalientes. Aguascalientes, sí. A ver, explícame eso. ¿La esposa de Raúl es senadora? Pues, sí, del diputado federal Raúl Rivera. Ah, sí. ¿Es senadora por dónde? Por Aguascalientes, dices. Aguascalientes, sí. Es parte del pleito de la sucesión ya. No está de acuerdo con la manera en que se están definiendo. ¿Y Ruz se queda en el PAN? Sí, hasta ahorita sí. Pero ella se había caracterizado por ser una crítica acérrima del presidente. Y pues irse al PT, pues son aliados de Morena, entonces no sé. No, van a ir separados en varios...
¿Ahora las elecciones? En Quintana Roo van separados. Ajá. A lo mejor Aguascalientes pudiera ser y... El verde quiere llevar a Palacios, creo. Oye, al artista. Que se vaya de candidata. No, Aguascalientes no cambia... ¿Sí, gobernador? Sí, sí. Pues es parte, te digo, del pleito que hay. Y luego, con lo especulativo que eres tú. No. Pues, pero, esta senadora, ya se había ido del PAN. Pues ahorita se está... No, ya se había ido del PAN y estaba sin definir partido. Ajá. Pues yo no sabía que era de Colima. No, es de Colima. Se casó. Ella es de Aguascalientes. De hecho, se casó allá. Sí. Vestido de charro, yo me acuerdo que partió plaza ahí por toda la avenida a caballo y llegó a Catedral a casarse allá. Y aquí nos dice que ella entregó la carta, el documento dirigido a Olga Sánchez Cordero. Renunció hace días que destaparon en el PAN al candidato. Ajá. Y se quedó en stand-by sin pasarse a ningún partido y ahora ya definió. Sí, sí. Marcos Alvarado, el legislador federal en representación por el estado de Aguascalientes, llegó a ese cargo por el voto directo de la ciudadanía y se desempeña como secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Asimismo, ahí está la foto de Riul, mira. Integra. Una senadora, man. Marta. Integra otras cámaras, otras cuatro, bicameral del sistema de bibliotecas, derechos de la niñez y de la adolescencia, Hacienda y Crédito Público, la de Juventud y Deportes. Esta decisión llega en un año donde se elegirá nueva gubernatura en la entidad que ella representa. Esto porque seis estados renovarán su futuro, su jefatura del Ejecutivo. Antes. No recuerdo si fue presidenta municipal. Sí había estado en un cargo, creo que sí. Creo que senadora. Sí, era que fue el otro día y no se me ocurrió preguntarle su currículum. Para ver cómo está. Está bien. Bueno, pues aquí están los movimientos, ¿no? Dice, lucho contra la corrupción que intentan instalar en Aguascalientes. ¿No se irá a llevar a Riul al PT? Pues, en un chico rato. De ojo, ya está ahorita de acá. Pues está en el PAN. Dice... ¿Quién tiene más peso en la Cámara, el PAN o el PT? El PAN. El PAN. Ah, pues no. No, pues el PT apenas le faltaba un diputado para no dejar de ser bancada. Sí. En un tuit dice Marta Márquez, lucho contra la corrupción que intenta instalar en Aguascalientes unos pseudolíderes, sin contar el daño que ya le causaron al Ayuntamiento de Aguascalientes y en consecuencia a los ciudadanos de las familias. Y aquí tenemos la carta que mandó a la senadora Olga, a la presidenta. Sí. De su salida. Sánchez. Sí, el PAN postuló un varón. Sí. Orozco. Sí. Le pide Orozco y ella se inconformó. Y abandonó el PAN, pero no se había definido por qué partido iba a ser candidata. Seguramente. Quiere decir que no va a ir junto con Morena ni con el Verde en Aguascalientes. Ahí ahí no tiene posibilidad de ganar el PT. Ni el PT ni Morena. No. Ahí va a ganar la coalición. La coalición va por México, va a ganar. Sí, han sido bastiones de blanqueazul desde hace rato. Sí. A ver, aquí también en otros comentarios, Mónica Ibáñez está siguiendo esa transmisión, igual que Guille Zamora, Mauricio Rivera, dice saludos a ese equipo de propósito. Saludos. Marta Gutiérrez, Beatriz García Daniel, dice, yo era de contrato, pero tenía 7 años, con relación a los despedidos acá. Marta Rodríguez Barragán está viendo esa transmisión. Susi Cárdenas, salud, licenciado Moreno, excelente programa, un placer escucharle. Saludos. Yo insisto en, gracias Susi. Yo insisto en que han llamado gente que dieron de baja cuando los basificaron y lo están reinstalando, pero sin basificar. Sí, sí. Lo cual, de alguna manera. Regresado a su situación. De alguna manera está bien. Y acaban también de sacar, hace unos días, creo que 151 o 152, ya autorizados por el IPECOL, la Junta. De los jubilados. De los jubilados que estaban pendientes de. Estaban pendientes, eso ya es un buen desahogo para mucha gente que ya tenía derecho y que los tenían detenidos. Eso es bueno, son 152, creo, ya los nuevos jubilados. A ver, FJRA deja saludos al licenciado Fernando Moreno saludos. Peña de parte de Francisco Javier Rodríguez Aguirre. Saludos. La diputada Lisi Moreno Ceballos está viendo esta transmisión. Saludos, diputada Blanca Rodríguez. Saludos, Lisi. Saludos al chiquitín, Lisi. Ah, sí, hoy no se ha reportado. Está separado la mamá. No, y él es ha sido un seguidor de Perchero. Sí, sí. Oye, según veo, no le está doliendo la cabeza a tu hija. La garganta. Por eso, el problema es que en algunas personas es la cabeza. Dicen que le siente así horrible la cabeza.
y en otras es la garganta. Pues yo no creo que a nadie le duele la cabeza viendo este programa. No. Bueno, hay dos, tres que sí, No lo creo. Dos, tres por ahí. Excepto algún chairillo, pero... Algún chairillo, pero a la gente normalmente no le duele la cabeza cuando ve este programa. Un caladillo. Les alegra, les Flor Porta le deja saludos. Flor Porta le deja saludos al diputado Héctor Magaña. Héctor Magaña también le regresa el saludo. Ángel Carrillo también nos está viendo, deja saludos. Saludos, Ángel. También Flor Porta dice que ojalá se mejore pronto la diputada. Gracias, Lizy. Ojalá. Y los que están, todos los que están enfermos, ojalá. Dice Ángel Carrillo pronto que en Jalisco, en algunos municipios, fue voto electrónico. Sí. Hicieron pruebas en algún lado. Sí. Huragán, licenciado, usted que ya fue gobernador, ¿cuánto tarda en llegar un adelanto de participaciones? Depende del tiempo en que los pidas. El tiempo donde se solicite. No, por eso, en enero. No, los adelantos de participación se dan a fin de año, ¿no? Bueno, mira, los solicitas a fin de año, fíjate bien, los solicitas a fin de año para pagar aguinaldos. Y a veces te dificulta adelanto de participaciones porque el gobierno ya gastó el dinero del año, sí. Ya no tiene. No se está previendo. Entonces tú tienes que pedir adelanto de participaciones como en abril. Como en abril, porque... ya la gente, enero, febrero y marzo, ya pagó sus impuestos. Sí. Entonces ya el gobierno tiene dinero. Sí, tiene ya. En abril. Uh-huh. Fíjate que muchas veces la gente se preguntaba, a ver, ¿por qué los del Ayuntamiento de Colima? Que lo ves aquí, y cualquier ayuntamiento, pero dice, el Ayuntamiento de Colima. ¿Por qué cuando empieza la temporada de lluvias están empezando a tapar los baches de las avenidas? Uh-huh. Pues porque es cuando llega cuando el presupuesto, llega el dinero, sí. Hasta junio llega, sí. Ya que el gobierno federal recauda y el gobierno del estado también recauda y el municipio también. Empieza el reparto. Se empiezan las obras ya cuando vienen las lluvias. Así es, sí. Ahorita no hay con qué. Por eso se hizo famoso en Colima. ¿Cuándo empieza a llover en Colima? Cuando empiezan a tapar los baches. Sí. Empiezan las lluvias. Sí. Igual las carreteras, todas las obras en sí. Sí. El gran asunto. Malena Corona deja saludos a ambos periodistas, al periodista Juan Ramón Díaz, al licenciado Fernando Moreno, Dios los cuide de tanto virus. Ay, también a Jesús Murguía. También. En Jalisco, en algunos municipios fue electrónico, sí, efectivamente, las elecciones. Sabino Armiro Flores Arias, saludos amigos, excelente programa. Saludos, doctor. Juan Ángel Magaña Hernández nos está viendo, igual que Jaime Valdés Galván, que nos deja saludos. María López Lorenzana, un saludo afectuoso a la licenciada Lizy, en espera de su pronta mejoría. Gracias. Un fuerte abrazo. Marlena Corona dice saludos, excelente programa. Y le agradezco, Ramón, que le haya dado mis saludos al licenciado Fernando. Aún así, Dios los cuide, excelentes comentarios. Gracias, Marlena. A ver, ¿de qué está el tema? ¿Cuál tema? Fernando, que tú estás escribiendo. ¿A quién te refieres? ¿A la oposición nacional o a la oposición local? Tú dices que debemos ser una oposición racional. Una oposición racional, constructiva y propositiva. Sí, entonces, sí. Bueno, yo creo que toda la oposición así debería de ser. Ah, este. No, pero tú pusiste debemos. Aunque hay oposiciones que por su naturaleza son beligerantes. Y vaya que sí. E irracionales. Sí. Radical. Los que hemos sido gobierno y hemos contribuido de alguna manera a la construcción de instituciones, de programas, pues sabemos lo que eso implica, porque nosotros padecimos a la oposición. Sí. Y muchas veces posiciones intolerantes, irracionales, por el hecho de oponerse. ¿Sí? Porque aquí la gente a veces dice, ¿y dónde está la oposición? ¿Por qué no critican? ¿Por qué no dicen? Ah, bueno, el ser oposición únicamente para que alguien esté contento o satisfecho de decir, ya salieron a protestar. Eso no es tampoco un argumento. Cero. Yo no actuaría en función de que la gente quiera ver a la oposición actuante. Debe ser en función de los temas que se trate. Lo que se lleve a la mesa. Cuando sea para construir, órale. Cuando sea para proponer cosas positivas, órale. No tanto por los que están en el gobierno, lo dije yo en una entrevista, sino por la gente que se puede beneficiar. Pero si bien la oposición no debe ser irracional ni intolerante, tampoco el gobierno lo debe ser. No, claro. No, bien quedaba. Así, ¿no? Como hay de ida y de regreso. Porque ahora se abusa a veces de las mayorías. Sí. Se abusa. Sí. La mayoría es el último recurso. Así es, sí, la aplanadora. No es el primer recurso. No, esta va a entrar porque va a entrar
porque tenemos los votos. Oye, pero no llenan los requisitos legales. No importa, tenemos los votos. No, eso no, eso es violar el Estado de Derecho. Una mayoría que violenta la ley, ¿sí? No es una mayoría democrática. Uh-huh. Yo he puesto el ejemplo. 5 personas se reúnen y dicen, ¿qué banco asaltamos? Uh-huh. El azul. El banco tal. El rojo. Por mayoría de 4 votos contra 1, decidimos asaltar tal banco. Esa no es una decisión mayoritaria democráticamente, sí, porque es un delito. Entonces también usar la mayoría para imponer personajes en cargos que ocupan una mayoría legislativa sin tener los requisitos, pero más porque tienen la mayoría, claro, eso no ayuda ni abona a la democracia. Entonces, si bien es cierto que la oposición no debe ser oponerse a todo por oponerse para que digan, ¡ah, qué bien está! Sí, tampoco el gobierno, de donde sea, tiene que abusar. Lo que yo digo es que se le debe dar tiempo al gobierno nuevo. Los resultados no se dan rápido. Los resultados los tienes que construir. Y sí. Y las cosas negativas se dan muy rápido. Y salen inmediato. Sale de inmediato. Hace una cosa mal, sale de inmediato. Sí. Todo el mundo se da cuenta. Las cosas negativas desde el gobierno no ocupas construirlas, se dan. Porque sobra quien lo haga. Las cosas positivas en el gobierno tardan porque las tiene que hacer o promover el que encabeza el gobierno en un momento dado. Uh-huh. ¿Sí? Destinarle presupuesto y construir las cosas. Una cosa es que declares, vamos a hacer un tren para promover el turismo. Bueno, es una buena declaración. ¿Declaración? Lo mejor va a ser cuando ya el tren esté funcionando. Sí. Pero de que hagas la declaración, a que hagas el tren, a que se concrete, sí. Hay un tramo de vía muy largo. Sí. Y más, ¿de qué Manzanillo? Pues muy largo. Entonces, a veces los gobiernos te quieren vender la declaración. Como hecho. Bueno, pues sí, pero no el hecho ya realizado o concreto que te dé un beneficio. Gestionar el presupuesto. Entonces, a mí me han dicho incluso del PRI y otras gentes de otros partidos, oye, pero usted, tú te declaraciones que... Están calladitos. No, yo digo, ni sumisión ni colaboracionismo oficioso. Tienes que entender, ¿sí?, que quien está tiene una responsabilidad. Y fíjense una cosa que es interesante. Los de Morena que están en el gobierno, ya se darían cuenta. ¿Alguna? Nunca habían estado. Ya se darían cuenta. Y nosotros, que no estamos en el gobierno, que estamos en la oposición, pues nunca habíamos estado en la oposición. Así es, sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los que están en el gobierno? Aprender a ser gobierno. Exacto. ¿Y qué tenemos que hacer los que estamos en la oposición? Aprender a ser oposición. O sea, eso no se da rápido, es un proceso. Sí, sí. Hay quienes tienen en su ADN el conflicto permanente, ¿no? El radicalismo. El radicalismo. Y el presidente dice, nosotros somos radicales, dice el presidente, ¿no? Sí, sí. Y ahí tienes a Monreal pegándole. Deberían de entender qué es radical. Porque para muchos radical es ir en contra de todo, lo que sea diferente a mí. Por ejemplo, le dan unas patrullas a la presidenta municipal de Cuauhtémoc, de la villa o de otro municipio. Y pues lo reciben muy bien. ¿Sí? Porque son partidos de oposición. Y dicen, bueno, no nos vayan a dar a que nos den. No me toque, que me den algo. ¿Sí? Pues sí, que me las den. Se las dan al Ayuntamiento de Manzanillo, que son del mismo partido. Y reacciona. ¿Y no le parece bien? No, reacciona en contra. Sí, que ahí. Sí, que ahí sí, que porque no le gustó que traiga GPS y sepan dónde están las patrullas. No, pero fíjate que ahí no sé. ¿Eh? Pero, mira, hay que analizar el argumento. Primero, la sorpresa es de que las patrullas no son compradas, son rentadas. Son arrendadas, sí. Son arrendadas. Eso ya se había hecho hace tiempo. Sí, exacto. Sí. No veo razón ahí. Lo que dice la alcaldesa. Se pagan 3 veces. Es que las vamos a pagar de más y no nos vamos a quedar con ellas. Así es. Son como los créditos. Primero hay que ver si esas patrullas que le están dando a los municipios que son arrendadas, el arrendamiento, ¿lo va a pagar el municipio o lo va a pagar el gobierno?
De acuerdo. Porque si no lo va a pagar el municipio, ¿qué le debe de importar a la presidenta que salgan más casas? Lo va a pagar el gobierno. El día de hoy escuché una declaración precisamente de la presidenta municipal de Villa de Álvarez en ese aspecto que le preguntaban. Bueno, recibiste patrullas que son arrendadas. Pues a los regalados no se le pone pelo. Pues a mí no me dijeron que tengo que pagar la renta. Oye, No, pero a mí nunca me dijeron, esto es la renta mensual, ¿eh? Entonces, por eso, entonces ahí puede haber un error. Sí, de apreciación de la alcaldesa si le dijeron que las tenían que pagar la renta a ella. Molestarse, decir, bueno, ¿por qué voy a pagar una renta de algo que yo mejor la compro y me quedo con ellas, no? Sí, sí. Ahora, estas ambulancias, estas patrullas, se contrataron, están acusando que se contrataron a un agente del Estado de México. Sí, así es, una empresa. ¿Pero que ya estaban desde con Nacho o son los contratos nuevos? Bueno, ese contrato dicen que se hizo en el mes de octubre, la anterior administración. Uh-huh. Y por ejemplo, pendientes y que la presidenta de Manzanillo está enojada porque dice que no intervino el Congreso. Que yo creo que no tiene intervención porque son cosas distintas, ¿no? Bueno, el Congreso interviene autorizando la partida para la compra, pero te lo autoriza cuando te autoriza el presupuesto. El presupuesto, sí. Si no están presupuestadas, quiere decir que entonces el gobierno... lo malo está arrendando, no la está comprando y tiene facultades para arrendar. Claro, sí. La compra, pero de alguna manera tiene que haber un presupuesto para el pago del arrendamiento. Sí, claro. Creo que algo del malestar de la presidenta de Manzanillo es... ¿Es del anterior? No, es bueno, entre otras, pero dice, algo leí yo, que el GPS o el control de las patrullas. Sí, lo que trae las patrullas, ¿eh? Se queda la empresa con él. Ajá. Entonces la empresa puede en un momento dado, según sabe la mala fe, sabe dónde andan las patrullas, sí. Le roban la base de datos, se la compran un grupo, entonces todos, algunos malosos pueden saber cuál es la ubicación permanente de las patrullas. Creo que es un argumento que tiene su peso. Sí, sí, sí. Que vale analizarlo. Sí. ¿Sí? Eso por un lado, pero y el otro, ¿quién paga la renta? ¿Si la paga el municipio o la paga el gobierno? Pero también por el otro lado, habría que analizar, la empresa que está arrendando necesita saber dónde están los vehículos para ver si efectivamente fue el... Porque son de su propiedad. La prestación del servicio para el cual fue contratado. Las tiene arrendados. Claro. Y si se voltea una patrulla o se la choca, la empresa tiene que reponer. No estaba haciendo las funciones de seguridad pública. La empresa tiene que reponer la patrulla. Así es, ¿sí? Sí. Ahora, el mantenimiento de las patrullas... que es algo que pasa empresa. Siempre están las patrullas todas ahí tiradas y le van quitando una llanta a uno, le van quitando otra cosa a otro y de dos hacen una. Cuando son rentadas, no, cuando son rentadas, pues el dueño. Sí, ¿verdad? Eso se encarga de todo. Mira, dicen que por eso se empezaron a entregar en diciembre porque llega la empresa a dar el servicio a las patrullas y todavía no se entregaban. Y ya había pasado 2 meses de eso, por eso se empezaron a entregar. Pero yo repito, ya le había dicho en este programa que el arrendamiento de las patrullas inició en tiempo de Silverio. Sí, sí. Se empezaron no es nuevo, a arrendar. Sí, no es nuevo. No es nuevo. Eran patrullas, camionetas y creo que motocicletas también. Ah, sí. Y fíjate, eso tiempo. Decían, es que sale más caro arrendar, bueno, de acuerdo. Si hablas de un crédito en Coppel, por decir una marca... Oye, estoy seguro que te va a salir muy caro el crédito si lo vas a pagar a un largo plazo. Pero en un arrendamiento, pues no tienes tú la propiedad absoluta de nada. Sí, pero no tienes la propiedad, pero tampoco... Y no tienes la No pagas tampoco los seguros. Ninguna responsabilidad. No pagas tampoco el mantenimiento, lo debe pagar la empresa, que es la dueña, ¿no? Se reduce. Al menos así debe de haber estado el... Y yo creo que a los 2-3 años entregas las patrullas ya gastadas... Y te reponen con otras nuevas, la empresa. Ese se supone es el convenio que deben de haberse hecho. Pero en el fondo es un pleito. No, pero fíjate, ¿por qué entramos a este otro tema? Que está en el debate. Por el tema de ser oposición, de ser gobierno y cómo te enfrentas. Pero en el caso de Manzanillo, Morena es gobierno. Sí. Y en el Estado también, y se enfrentan. Están en choque. Pues sí, pero ya se le olvidó. Porque ya están viendo la elección que viene. Bueno, la de la municipal, ¿no? ¿Y por qué la senaduría? ¿Y la senaduría también? ¿Por qué, pues? Está circulando en las redes. Aquí dice el diputado de Morena, Alfredo Álvarez, se vio involucrado en un incidente donde evidenció el abuso de confianza como legislador morenista al tomar vehículos que son patrimonio del pueblo para sus asuntos personales. Fue el pasado domingo en el centro de Colima, en donde al dejar el automóvil estacionado para irse a comer le dio un cristalazo. Efectivamente, es un vehículo del Congreso del Estado, es un...
arrendado, Yaris. Arrendado en propiedad. Es Yaris, es bueno, Toyota. Tendrá que pagar que, bueno, lo del seguro, el deducible del seguro, pues qué más. Pues sí, mientras. Si es que está asegurado. Mientras ahí está en los sótanos del Congreso. ¿Y qué tenemos de novedades en el Congreso? Tú que eres el diputado 26. Pues ahorita que nadie se para, ¿eh? Ahorita que nadie se quiere parar. Desde el sábado pasado que hubo primera sesión ordinaria. Lo están multando el policía, mira. De tránsito. Están multando el vehículo. No, el vehículo no paga multas a la persona. Al que lo traía. Se multa al conductor. Al conductor, sí. No al vehículo. Entonces, tal vez estaba en lugar prohibido. No sé dónde sería el cristalazo. Dicen que en el centro de Colima, pero bueno, dicen que le robaron la laptop. Bueno. Pues ya no hay robos en Colima, en el estado. No, ya se acabaron, ¿no? Afortunadamente. No. Bendito sea. Pues ¿qué hay en el Congreso? De lo que hay en el Congreso, más bien de lo que no hay en el Congreso. El anterior programa dábamos por hecho de que el sábado se iba a aprobar la solicitud de licencia de la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Viridiana Valencia Várez, que está recién dio a luz a principios del año, es mamá. Entonces se había comentado, incluso ella había subido sus redes de que iba a entrar su suplente y todo, pero por alguna circunstancia pues se perdió la solicitud de licencia, no entró a discusión en la sesión del sábado, donde era un secreto a voces de que ese día iba a rendir protesta la diputada suplente, no fue llamada siempre. Pero yo siento que es porque se ha estado conectando en Zoom. Ajá. Y entonces pues no hay necesidad de que pida licencia. Pues mira, ahora acuérdate que ella lo dijo públicamente: yo voy a venir al Congreso cargando a mi muchacha. ¿Sí? Mi muchacho, voy a venir aquí, voy a estar trabajando y dándole. Aunque lo que dice Radio Pasillo es otra cosa, ese es un pleito que hay allá, les había comentado desde el año anterior de que empezando este año iban a empezar con ganas los de Morena, con ganas de desestabilizarse ellos mismos. ¿Pero en qué la van a estabilizar? Y bueno, ya hay un pleito ahí, se habla de que la coordinadora quiere correr a la secretaria general, alguien le jaló las orejas a las dos. Bueno, es lo que habían manejado, que iba a entrar esta señora de Comala. Ajá, Carmen Quiles, Virgen Quiles, ¿no? Sí. Bueno, hubo reacciones. Hubo reacciones ahí, ¿no? Y les dijeron: ni te vas de licencia, ni se va la otra corrida. Primero hay que meter orden en eso. Pero entonces la coordinadora no ocupa licencia porque por Zoom se puede conectar. Sí, no, pues puede seguir así, ¿no? Así han estado muchos. De hecho, pues está vendiendo su imagen, ¿no? Hay otras diputadas que también se conectan a veces por Zoom. Fernanda lo ha hecho. Fernanda, cuando estuvo convaleciente de su intervención quirúrgica. Está bien eso, ¿no? Está bien. El sábado mismo vimos a la diputada del PT, Evangelina Bustamante. ¿Sí? También siguió la transmisión el diputado de Comala, Miguel. Mira, qué bueno que la tecnología ya está Galindo presente en el Congreso. Sí, sí, porque es algo que se aprobó desde la anterior legislatura, ¿no? Que se podían desarrollar con motivo de la pandemia, se podían realizar las sesiones. Pero a ver, de manera mixta. Esos virtual. Temas que tú comentas, sí, son de lucha de poder. Ajá. O de conflictos, pero ¿qué de beneficio hay para la gente en el Congreso? Es mi pregunta, pues porque no, el que metan licencia o no metan es una cosa, el que quiten a una persona o no la quiten, pues perjudican a la que la quitan y benefician a la que ponen. Así es, sí. Pero ¿qué es de beneficio para la gente de Colima? Ahorita no han presentado nada, se entramparon. ¿Dónde está ya los reglamentos que vayan a decir? Ahorita espérate tantito, ahorita a ellos les interesa hacer sesiones para citar a sesiones solemnes y andar ranchando, que tomarse las fotos con los ayuntamientos. Bueno, hay un acuerdo, ¿no? Cuando se conmemore la elevación a municipio de los 10 municipios, hará una sesión solemne, ¿no? Ya es el municipio o elegido más viejo, lo que sea. Ah, bueno, ¿no? En eso están. Pero termina el periodo, ¿cuándo termina? ¿El día último de este mes? El 27 o 28, el último día de febrero. Hasta febrero. Hasta oye, febrero. Y a la gente que le roban en su casa y que venden todo allá en el Pulgas y eso, es hay que se espere. Porque eso no pasa ni, nada, no, no, ni no, los no, municipios, no, no, ni nadie. Eso es cosa del pasado, ¿no? Ya, eso no tiene caso. Ya no existe nada de eso, ¿eh? Ah, bueno. Al que le cobran el agua. ¿Hay juicios políticos nuevos presentados? No se han presentado, ni aceptado, ni nada. Entonces, ¿dónde está el trabajo que iba a hacer la comisión? Que iban a combatir la corrupción rápido. Que los habían corrido a los de la anterior comisión, Entonces, ¿cuál fue la diferencia con los anteriores? Ah, no hay pleitos. No hay pleitos. ¿De qué? En esta legislatura no ha habido pleitos así últimamente, como la pasada legislatura, que era semana con pleito casado obligado. Y ahorita no ha habido gritos ni sombrerazos.
Pronto va a haber, no se desesperen, pronto. Ya vienen. Ya vienen. No van a tardar mucho, no van a tardar mucho. Se están picando los ojos, se van a dar cosas por ahí que van a salir. No, bueno, pues es que son secretos a voz, Radio Pasillo, está todo lo que da. Entonces, ¿y qué novedades nuevas? Todo, ¿no? ¿Qué digo? Que novedades nuevas es un... Entonces, bueno, de lo que podemos comentar, de lo que ocurrió en Colima, el día de hoy sesionó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Ajá. Y aprobó la inscripción del registro como partido político local del Partido Encuentro Solidario. Hay que recordar que a nivel federal... Perdieron el registro. El Partido Encuentro Solidario, el PES, perdió su registro, al igual que Fuerza por México y... Redes sociales progresistas, aquí, ¿no? ¿Quién llevaba ese partido? ¿En qué? Encuentro Solidario. Aquí llevó de candidata a Brenda, a diputada federal. Sí, Brenda fue... ¿A Key? Sí, que es diputada local, sí. ¿A Bañuelos, no? Sí. Evangelina, sí. Evangelina fue la candidata a gobernador. Ella era la candidata a gobernador. Al final jugaron con Morena, se sumaron. Sí, se sumaron a Morena. Sí. Aunque ya ahora en la Cámara, bueno, pues están. Hay un distanciamiento. ¿Y quién será el dirigente estatal aquí? El ex procurador. ¿Sigue el mismo? Marcos Santana. ¿Le dan registro local? Registro local, sí. ¿Y le dan billetes? A partir. Va a entrar en vigor, de acuerdo a la ley electoral. Entra en vigor al primer día del mes siguiente de que es aprobado, ¿no? Entonces, a partir del 1 de febrero, ya tiene su registro como partido político local, el partido Encuentro Solidario. Sí, es que sacaron arriba del como el 4%. Sí, el 4.7 creo que habían sacado. ¿Con eso? Sí, claro, prerrogativas. Sí. Por eso tuvo una pluri. Una plurinominal, sí, tiene una diputada... plurinominal, está pendiente de que se resuelva la solicitud también que hizo el partido Fuerza por México. Localmente, también va a tener este partido. Pero ellos quedaron abajo del 3% de la votación. No, también alcanzaron el 3, también tienen diputados, Rigoberto. Fuerza por México, Fuerza sí. por México, sí. Sí, yo creí que... Redes sociales, no, ellos no, ellos desaparecieron completamente, ¿no? ¿Y el PRI? No, Fuerza por México sí tiene registro. No, no. A nivel federal lo perdió y... No, a nivel local. A nivel local todavía no se define. Se va a definir está por definir. Se va a definir favorable. Se iba a definir el día de hoy, pero dijeron que no lo habían alcanzado a terminar el análisis. No. Entonces seguramente, no sé, a fines de esta semana, la próxima semana se estará convocando para también otorgarle el registro como partido político local, ¿no? Entonces bueno, con esto ya vamos a tener 3 partidos políticos locales. Hay que recordar que Nueva Alianza Colima... Está funcionando con registro local. ¿Sí? Sí. Porque a nivel federal lo perdieron. Sí, también tuvo derecho a una diputada. Entonces sí. Vamos a tener 2 locales, ¿no? Va a haber 3. 3 partidos políticos locales, sí. Bueno, pues no, ya no podemos hacer uno entre... Sí, sí 4. Podemos todavía, estamos en tiempo. Sí, bueno, a nivel nacional bien. Se van a agrupar en uno solo. Sí. Pero no pueden porque no tienen registro. No, pero van a ser una organización política. Como organización política tendría los 3, el PES, eso, ¿sí? El PES, Fuerza por México y Nueva Alianza. ¿De qué se van a llevar a Monreal? No, no pueden postularlo porque... No pueden postular, no. Como son locales, no pueden participar en lo federal. Ni pueden ir aliados en lo federal tampoco, porque perdieron el registro. Es la primera ocasión, entonces... No, pues va a estar divertido. No, Monreal va a ser candidato del PT. Y probablemente por el verde vaya Ebrard. Y por Morena yo creo que ya la está desplazando el secretario de Gobernación, la señora Chauman, muy Augusto. Discretamente se echa de... No, abiertamente. Muy abiertamente, discretamente sí. Ya. Y la señora Chauman no le pareció mucho ya que le estén haciendo ahí. Ayer hubo una reunión de gobernadores. Sí, sí, que no estuvo, por cierto, la gobernadora de Colima. No. Según me comentaban, estuvo haciendo actividades aquí, no tuvo encuentro, creo que en Cofradía Morelos. Pero creo que no los citaron a todos, ¿o sí? Pues estaban invitados todos, pero algunos están enfermos, otros, la de Baja California también. El de Durango está enfermo. El de Puebla está enfermo. El de Puebla está enfermo, sí. ¿Te acuerdas que el de Puebla dijo que a los pobres con un caldito no les daba COVID? No. ¿No? Que nada más le daba a los ricos. O sea, y que con pobreza. Un caldito de qué, de pichón o qué era, de guajolote. De guajolote. De sopilote. No, de guajolote. No, como sopilote eso. De sopilote. Bueno, pues señores, entonces, ya nos vamos. ¿A poco sí? Ya es hora, sí. ¿A dónde? Hay que recordar que hoy
se recordó una fecha muy triste y trágica. Nomás el nombre no me lo sé, del lugar donde hubo una enorme explosión de gasolina, un ducto, y hoy cumplió años ese lugar. ¿En Hidalgo? Se quejaron mucho en Hidalgo, sí. Se quejaron mucho. Ah, ahí fue donde inició el combate del huachicol, ¿no? Por la explosión, sí, esa. Y cuando entró casi el presidente, casi iba, sí, entrando, ¿no? La queja fue que les ofrecieron, me recuerda algún discurso por ahí donde les ofrecieron que iba a tener todo el apoyo, todo el respaldo, todo. ¿Y qué creen? Que no les han dado mayor cosa. Y hoy se quejaron mucho de eso, seguro. Hidalgo. Soy en las elecciones se los van a cobrar. Sí, va a haber elecciones en Hidalgo de gobernador, ¿no? Sí, sí, ahí. Ahí veremos qué va, sí, a pasar en ese entonces. Parece que ese estado va a ganar el PRI. Yo creo que sí. Aliado, sí, con, sí, el PAN. Sí. Bueno, pues sí, ahí la situación esa del antecedente. Y bueno, estamos a unos días. Tlayahuacán. 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 Ah, sí, sí, sí me acordé, sí me acordé. Sí, sí, estamos a unos días también de que aquí en Colima pues, se recuerde. Recuerde el 21 de enero. Lo del sismo, es el viernes, ¿no? Le tocó, ¿ah? 21 de enero de 2003. Sí. El 21 de enero del 2003. ¿Sí me tocó? Sí, 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 me acuerdo. En la noche. Sí, en la noche. Que se la pasó ahí. 8 grados, 8 y tanto, ¿no? Es uno de los sismos. Es uno de los sismos que más. Más fuerte, que más destrozos de viviendas. Sí. Y de escuelas causó. Sí, me acuerdo que al día siguiente vino el presidente Fox. Fox con su esposa. Fue a Coquimatlán, a Tecomán. Sí. Vinieron. Pues y ya pasaron. Estamos recordando. ¿Cuándo? El viernes, ¿no? El viernes. ¿Y el apoyo para los damnificados? Uh-huh. Llegó el 7 de julio. Al día siguiente de las elecciones. Que fueron el 6. Se nos tuvieron sin apoyos hasta que no pasaran las elecciones. Pero usted había contratado un crédito, ¿no? Recuerdo que sí, yo contraté un crédito mientras. Un crédito, ¿no? Para atender mientras. Para atender la emergencia. La emergencia, sí. Y al final, la secretaria Vázquez Mota de Cedesol, ajá, también apoyó. Qué bueno. Pero el presidente, sí, dijo: hasta que pasen las elecciones. ¿Eh? Y pasaron. Y pasaron y llegó pues el recurso, ¿no? Pero Fernando, sí, fue atendido todo esto, ¿no? Por esta ocasión, este martes, a propósito, digo. ¿Con qué nos despedimos? Yo insistiría en que hay que cuidarse. Y mucho. Guardar la distancia, usar los cubrebocas y quien pueda hacerse pruebas periódicamente que se las pueda hacer, que se las haga. Y yo creo que una buena actitud del gobierno, del estado, es abrir centros de pruebas. Sí, sí, ojalá se hagan, ¿eh? Ojalá. Pues yo vi el de ahí, de ojalá Salud Digna, pero es privado. Es privado, que es barato, ¿eh? Pues según vi, sí, la es de un grupo, enorme. Es de un grupo de Sinaloa. Está enorme la fila de Sinaloa. Sí. Sí, sí, sí. Así que qué bueno que haya ese tipo de servicios. Sí, Juan Ramón. Antes de irnos, vamos. Déjame leer aquí algunos de los mensajes que nos siguen llegando. Georgina Gina, saludos al licenciado Fernando Moreno, saludos, Peña. Gina. Ana Leticia Lari, le mando un saludo, licenciado, saludos, Fernando Moreno. Gracias a él, tengo mi trabajo en el Hospital Regional de Colima. Gracias a ella. Le mando un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Janet Esquivel Cuevas, muy buenas noches. Saludos, Maylean Guiano, le deseo pronta recuperación a la diputada Lizy Moreno. Chayito Gómez Godínez nos, gracias, está viendo. Rosa Ana Plazola también está siguiendo esta transmisión. De la diputada Lizy Moreno Ceballos deja saludos a todo el equipo de Archivo Digital Idea. Muy a propósito, bien, un abrazo con cariño. María Amador, saludos desde Las Amarillas al licenciado Fernando Moreno Peña, Junior Mendoza. Me va a tocar cuidar a mi nieto. ¿Y que salió también desvelado? ¿Se desvela? ¿Le gusta desvelarse? Ese salió negativo. ¿Eh? Ah, pues sí, sí, se ha desvelado. Sí. Abuelio. Sí, abuelio. Rosalba Naranjo está viendo esta transmisión. Muchas gracias. José M. Jiménez López. Saludos, licenciado Fernando Moreno. Excelente programa. Lo veremos muy pronto en algún puesto político. No, en el Perchero el viernes. El viernes. Nos vemos. Ahí nos veremos en el Perchero. 7 de la tarde, ahí los esperamos en el Perchero. Sí, ahí. El próximo, ahí, viernes. ¿Sí? Que no es un puesto político, pero es un puesto muy importante. Es una tribuna. Ahí le cuelgan lo que quieren, sí. Le cuelgas lo que quieras. Esther Gómez Rincón está viendo esta transmisión. Jairo René Moreno también. Marcelino Bazán. Muchas gracias a todos ellos. Esther Briviesca Israel de Jesús Carrillo Rojas está viendo también este video. Oscar Flores Cortés. Gilberto García Diego. Norma Hernández. Muchas gracias a todos ellos. Alexis Barreto. Luis Luz Gutiérrez. Carmen Carrillo García. Carmen Carrillo nos dice. Nos ha ido bien, ¿eh? Es un gusto, saludos, escuchar al mejor gobernador que hemos tenido en Colima. Nos ha ido bien, ¿eh? Ignacio Fajardo Venancio está viendo esta transmisión.
Jairo René Moreno, dice Juan Ramón, aconsejale a ese diputado que respete el recinto legislativo y se quite el sombrero. Se refieren a Alfredo. No, hay que respetar. Es parte de su personalidad. Sí, en la Cámara de Diputados está el líder del Barzón. Pero no entra a la Cámara con sombrero. Sí. ¿Así entra? Sí. En la Casa del Pueblo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. En la Casa del Pueblo. Y por eso es muy raro cuando vas sin sombrero. Pero yo he ido 2-3 veces y lo he visto sin sombrero. En las solemnes sí, se lo quita. Sí, se lo quita. Sí. Bueno. Después, cuando tocan el himno. Salvo la primera, que no se lo quiso quitar, pero ya en las demás le cayó el 20. Y como va de traje y todo, pues entonces sí, se quita el sombrero, ¿no? Entonces sí, por ahí tenemos algunas fotos de él para que lo conozcan bien, sin sombrero. Sí. Es el que lleva la mazorca de maíz, ¿no? De ese mero, sí. Conozco a su papá, amigo mío. ¿Ah? Bueno, finalmente, Juan Ramón. Aquí nos mandan una carta bien grandota, pero no le vamos a dar lectura. César Castle, ¿cuáles son los mitos asociados a la vida laboral de las personas con discapacidad visual? Aquí nos manda su estudio. Está largo por respeto a todos y porque ya nos vamos también, ya se nos terminó el tiempo. Le agradecemos de cualquier manera. Xavier y Ricardo, un deleite escucharlos. Saludos a todos. Sandra Vero Pulido está viendo esa transmisión. Yolanda Barragán Cárdenas dice con mucho ánimo hasta el perchero. Xavier y Ricardo. Y José Anguiano nos deja saludos. Es parte muy de lo bien que tenemos en todo esto. Pues, ¿no? Entonces agradecerles a todos. Muchas gracias a todos. Fernando Moreno Peña, gracias. Gracias, Jesús. Y gracias a todos ustedes por la paciencia. Nos encontramos el viernes, si así usted lo quiere, allá en el Perchero a las 7 de la tarde. Nuevamente, este equipo que usted ve aquí. Aniversario del sismo. El aniversario del sismo. Sí. Ahí le vamos a recordar con algunas gráficas. Va a haber dos simulacros ese día. Se los adelantamos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde para recordar esa fecha, ¿no? Pues mientras sean simulacros, estoy de acuerdo. Sí. Hasta el viernes. Sí. Pase excelente noche.